Hola, hola, mi nombre es Estrella. Aquí les voy a compartir mi receta de cómo hacer espagueti. Estos son los ingredientes que yo estaría usando. Como pueden ver, sería una bolsa de espagueti, dos salsas del fuerte. En México yo le llamaba balbita, no sé por qué, pero es salsa de tomate, ¿verdad? Una media crema. Voy a ocupar un poco de mayonesa, también un poco de mantequilla y al final usar un poco de queso. Después, en nuestra mini ollita, vamos a proceder a poner un poco de agua y esperar a que hierva esa agua, y después ya ponemos la sopita. Entonces, ya que tenemos nuestra agua que está muy 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 caliente, vamos a poner la sopita, el macarrón. Pues miren, ya solito bajó ahorita con lo caliente. Por eso a mí me gusta dejarlo que el agua esté muy, muy, muy caliente, pues para no batallar, ¿verdad? Obviamente. Y entonces ahorita ya vamos a taparlo y regresar cuando ya esté la sopita cocida. Ahora sí, como pueden ver, esta sopita ya está. Entonces vamos a llevar a retirar el agua. Entonces, ya que tenemos nuestra sopita seca, vamos a proceder a la preparación. Vamos a agregar como dos cucharadas pequeñas de mantequilla, ¿verdad? No necesitamos tanto, solo necesitamos esta, pues para ahorita agregar el puré de tomate. Ok, vamos a esperar a que se derrita, y ahorita ya que está derretida, vamos a salvita, puré de tomate. Muy bien. Otro paso que se me estaba pasando es de que también agrego nor de pollo, y así agrego poquito. Así es para darle sabor. Y movemos. Ok, regreso cuando la salsa esté ya lista. Así, cuando ya la salsa está lista, va a empezar a echar así bombitas, y es cuando ya vamos a proceder a poner la sopita. Ahora sí, ponemos la sopita. Ya que movimos nuestro espagueti para que se mezclara con el puré de tomate, vertemos la media crema. Muy bien, y vamos a moverla. Ya que movimos otra vez, ponemos una cucharada de mayonesa, perdón, de una cucharada y media de mayonesa, y también vamos a mover. Bueno, ahorita que ponga el queso, vamos a mover. Ponemos el queso también, no tanto, es solo un poquito de queso, es para que le dé sabor también. Y movemos. Y este es el último paso, así es como queda nuestro espagueti. Yo agregué un poquito de queso mozzarella, la verdad este también le da muy buen sabor, y a mí me gusta porque pues con quesito pues todo sabe más bueno. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.